el número 13 es un número misceláneo o dedicado a distintas materias: historia, arte, antropología, geología también. Vamos alternando unos números monográficos con unos números misceláneos. El anterior fue monográfico sobre la Puente Quebrada y en este pues hemos diversificado la temática y las materias a tratar. Sí, pues en el campo de la antropología Jorge Andújar nos trae una nueva entrega de personajes linarenses desconocidos, pero que tuvieron cierta relevancia en las profesiones que desarrollaron. Luego en arqueología tenemos un artículo de Bautista Ceprián sobre las termas del Olivar en Cástulo. Hace un análisis funcional y un análisis histórico de ellas. En arte, Miguel Ruiz Calvente hace una aproximación a la construcción y al ornato del Santuario de la Virgen de Linarejo en el siglo XVII-XVIII. Luego tenemos en geología un estudio de un grupo de profesores de la Universidad de Jaén, encabezado por Javier Rey, y sobre la posibilidad de nuevos filones en la cuenca minera de Linares. También tenemos otro artículo relacionado con la vocación de la Virgen del Carmen en Linares, a cargo de Pedro Lendínez, y un artículo mío en conmemoración del centenario de la muerte de Julio Burel, este ministro de Instrucción Pública que tuvo tanta relación con Linares y por su mediación se consiguió la Escuela Superior de Artes Industriales aquí al principio del siglo XX, que es el antecesor directo de la Politécnica. Sí, sería. Normalmente hacemos coincidir la publicación de alguna nueva revista o algún nuevo libro con la finalización del curso académico, sí. Sí, ya para. Ahora ya tomaremos unos mesecitos de descanso y ya para octubre tenemos la apertura del nuevo curso con un nuevo discurso que va a pronunciar Miguel Ruiz Calvente, con unas jornadas también en colaboración con la Asociación Hespérides de Profesores de Andalucía de Geografía, Historia y Humanidades. También tenemos pendiente la presentación de un libro y también tenemos en cartera otras tres publicaciones.